Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Espero en Dios que estén bien y hay que darle gracias a Dios Padre Celestial porque nos dio la oportunidad de ver un nuevo amanecer. Yo estoy aquí en mi cocina preparando lo que es la masa para mis tortillas. Gracias, Señor, por un día más de vida. Te pido, Padre Celestial, por todas esas personas que están en una cama de un hospital, que están en una cama también en su casa con un oxígeno, prendiendo la vida dependen de un oxígeno para poder respirar. Padre Celestial, yo te pido en esta hora que tú con tu infinita bondad les des esa cura que necesitan, Señor, levántalos de esa cama. Por favor, yo no soy nadie, yo soy una simple mujer que se dedica a piscar y con la ayuda de ustedes me han subido con mi video. Ahorita mucha gente me sigue, pero yo les quiero pedir a todos esos seguidores que se unan en oración. La oración es infinitamente, mueve montañas y Dios es infinitamente bueno. Él nos va a conceder el milagro de que todas esas personas que están en cama van a sanar. Miren, esta es la maseca que yo uso, la harina para maíz. Tío Santi, sale muy buena. Miren mi masa, no se quiebran las tortillas. Bueno, discúlpenme porque les estoy diciendo una cosa y luego les digo otra, pero no soy una profesional en esto. Apenas empecé a grabar y a petición de muchos de mis seguidores que querían que yo compartiera más con ellos, lo estoy haciendo. Muchas gracias, Dios me los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes vayan a ver este video. Yo les doy un cordial saludo desde aquí, desde los campos de Green, Michigan. Ahorita no ando piscando, ¿verdad? Estoy aquí en mi cocina que, como les digo, estoy preparando la masa para hacer las tortillas. Todo esto acá es un paquete, pero ahorita voy a hacer otro porque voy a vender un poquito de menudo. Voy a los campos. Bendito Dios, que acabe yo toda mi venta. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Gracias por ver mis videos. Dios los bendiga. Adiós. Su amiga Laura Rodríguez Bichiqui, la piscadora, se despide desde aquí, desde mi cocina, y desearles que tengan un bendito día, muy bendecido, y que se cuiden, por favor, cuídense. Donde quiera que vayan, cuídense, protéjanse. Dios Padre Todo Celestial nos ha de mandar la cura para todas esas personas que están enfermos. Bueno, adiós. No me queda más que decirle que tengan un bendecido día. Adiós, adiós. Está.